Oh. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ay! No, pero... ¡Ah! Nuevo videito de pesca. En esta ocasión nos encontramos en una playa nueva, zona mixta. Esta playita la vamos a reservar un poquito más, sí, ¿vale? Hombre, que salir de la zona de confort. Ya sabéis que enseñamos todas las playas que pescamos en ellas, y esta vamos a reservarla un poquito más, porque es que si no, después no podemos ni venir ni a pescar, familia. Imaginaros todos los que nos veis, y luego es que las playas llenas, pero es normal. Es normal y lo vemos muy bien. Es normal. Y pero vamos, hay que hacerlo así. Pero que vamos a reservar esto un poquito más. Vamos a que esta ciudad, ¿vale? Que el día está bueno. Venimos a por la primera jornada de doradera. Mira ya. Mira cómo está. Mira cómo está el día. Hoy se previene una temperatura de 28 grados. La primavera adelantada. Esta semana ha hecho muchísima calor. Ahí está. Y vamos a probar la dorada a ver qué pasa, ¿vale? Cando finico lejos. Agua hecha un cristal, zona mixta. Estupendo. Y día estupendo, familia. Vamos a ver cómo se va. Las condiciones son óptimas. Vamos al lío. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos! Familia, ya sabéis. ¡No volcar! ¡Nunca! ¡Dios mío! ¡Tíratelo! ¡Vámonos! ¡Vamos! Familia, sebo para hoy. La jornada. Primeramente buscando la dorada. Uy, ¿vale? Está el día espectacular, familia. Empezamos con Yubarro XL, ¿vale? Ábreme algo, por favor. Tenemos tres, familia. Venga, vamos. Este que Yubarro. Tres Yubarro. Ahí está. Esto es una exquisitez, familia. Para el día, ¿cómo está? Eso está hoy, canela. Mira cómo se mueve. ¡Ay, qué bien! Ya mismo meto esa tapa. ¡Qué día! ¿Vale? De estos tenemos tres. Venga, vamos. Espectacular, familia. ¿Qué más? Americana extra. Mi mamá. Dos cajitas. Pegote de americana. Sí. Ahí. No ve. Anda, familia. Delicatessen. Mira, qué alegría. Eso es alegría. La pesca. ¿Vamos? Viene uno con buen cebo y viene de otra manera. Eso es todo, Niema. Esto. Venga, tita de palangre Vietnam, ¿vale? Hemos traído tres cajas, lo que es que ya hemos gastado una. Exacto. Llevamos los tres en una caña cada uno, tita, ¿vale? Tita, ahí está. Ahí tenemos dos y dos, o sea, cuatro titas de palangre Vietnam. Ahí está. ¿Qué más? Catalana, ahí. Lombriz super. Ahí. Ahí tenemos. Dos cajitas, ¿no? Dos cajitas. Enterrada, yo también he llevado ya. Operativo.
Y ahí la tenemos ya en el agua, ¿vale? Perfecto, perfecto. Coreano rojo. Ahí está. Madre mía. Salud máxima, familia. Eso, fíjate. El color que tiene. Seguimos. Una de rojo, ¿no? Sí. Dos de rosca. Dos de rosca que las vamos a enseñar ahora. Coreano jumbo. Jumbo. Mira. Madre mía. Mira, familia. Lo veo, ¿no? Para esos vivitos, esos sargos, esas cosas. Cosas, eso lo pesca todo. Ahí está. Todico. Vamos. Y ya acabamos con. Con rosqueta. Con rosca. Que la tenemos por aquí, ya sabéis que no nos gusta tocarla mucho. Enterradita, ahí, ahí, ahí. Que se parte. Porque la partimos y de aquí a que la pongamos. Y viene fresca. Ahí está. Ay, el día, ahí está. ¡Ay, qué maravilla! Madre mía, qué sebo. Ahí está, y acabamos con por choco, sí. ¿Vale? Sepia. Ya sabéis, nunca. Frozen, ahí estamos. Calidetio. Perfecto. ¿Vale? Estamos en zona mixta, familia, ya sabéis. Ahí está. Mirad qué día. El choco es importantísimo. Siempre. Zona de piedra, zona mixta, te puede salvar de una buena. Mira cómo está rica, familia. Tralaladora hoy. ¿Eh? Tralaladorada, nos comeremos un bolito, ¿qué haremos hoy? Hay que estar aquí, hay que estar aquí. Vamos a enseñar otra cosita más. Familia, ya sabéis. ¿Eso qué es? Casa y pesca bailón. Vertico. Disponible todo tipo de. Cosas de pesca, ¿vale? Vamos, men. Y sebo estupendo. Apagamos oxigenador. Y aquí tenemos. Es que ya no puedo. La apreciada galera, familia. Mirad. Mirad qué cosa. Mirad qué belleza. No es. Qué bicharraca, Vertico. Qué belleza. Vertico, te voy a dar un beso. Casa y pesca bailón. A Vertico, eres una máquina. Muchas gracias, hijo. Ahí va. Aportaciones. Vamos al lío. Me matan. Familia, tapica de yubarro. Primera de yubarro. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Desfrutando, pescando finito, familia. Ahí, primer pescadillo del día. Mira, por ahí está, por ahí está. A ver que lo veamos. Acércate, acércate ahí, creo. Ah, mirá, Herrera, Herrera, una Herrera. La familia, a la catalana. Ahí está, ahí está. Vamos para afuera. No. Bueno, familia. Bueno. Una revista. Ahí. Ahí está. Ya, te creo. No ha fallado. Bueno. Una cosa medianeta, pequeña, más bien. Ahí, ahí, ahí. Pero vamos a echarla, ¿vale? Venga. Totalmente. Venga. Está frenado. Vamos. Bueno, familia, va al agua. Vamos. Ahí está. Vamos al primero. Al primero de la tarde. ¡Madre mía! ¡Hoy es fiesta! Tenemos las 10 de la mañana, Bajamar. Las 10 de la mañana son, Chivirón. Estamos en Bajamar, como dice. Ya se ha bajado ahora, ¿verdad? Todos moviendo, momen. Familia, si es que hemos ido a dos playas. A dos playas más. Y estaban petallas de gente, familia. Por eso hemos dicho lo de la playa, de esconder está un poquillo más, pues, más que nada. Para poder pescar nosotros. Hombre, claro. Y siempre que vamos a una playa que hemos estado y la hemos grabado bien. Y ha salido pescado. Después te la encuentras toda llena de basura también. Llena de basura, llena de gente, y es lo que pasa. Son cosas que no nos gustan un pelo. Claro, tío. Y hay que respetar las playas, los pesqueros y respetarlo todo. Y por después eso. Te pegas todo el día quitando basura de la playa. Nos llevamos la nuestra, mira. Esto es primordial. Un rollo entero de bolsa de basura aquí. Ahí. Claro. Y nos llevamos la nuestra y la de todo el mundo. Por eso vamos a reservar un poquito más esta. Ahí está. Que sea un par de veces, después la mostraremos. Ya familia. Está, familia. Tiene que pescar todo el mundo. Que estamos, está claro. Y ya está, vamos a comer palmeritas. Vamos a comer palmeritas, vamos, familia. Vamos a poner fuerza. Palmerio aquí. Tenemos 3 o 4 horas ya despierto. Una catalana va a meter, ¿no, Emi? Una catalanita. Lo abrí súper. Porque está la cosa paradita y vamos así. Vamos a ver si empezamos a coger algo, si miro lejos. ¿Cómo canta el colorín? ¡Familia! ¡Qué piapa! ¡Una picada!
picada la tita, canutito de tita. Y le pesa. Venga, vamos a ver. Viene por allí. ¿Yema qué? ¿Te sigue pesando? Oye, viene haciendo las cosas más raras. Vamos, vamos. No. Cuidado que por ahí hay bolillo de piedra. Lo que sea no está ahí ni nada. A ver. Viene muy fácil, ¿no? Sí, ahora viene más facilona. ¿Qué pasa? No, mira, mira, mira. ¿Qué eso qué es? ¡Míralo! ¡Un parguete! ¡Una breca! Espérate, es que no lo veo bien. ¡Una brequilla! ¡Una breca, una breca! ¡Madre mía! Hola, ¡mira tirado. El canuto! ¡Madre mía, con lo grande que es el canuto de ti! ¡Lo ha tirado ahí! ¿Escucha? ¡Mira la clava! ¡Madre mía! ¡Perfectica! ¡Está bien, tío! ¡Canuto intacto! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos quitando el mono! ¡Venga! ¡Familia, llevan dos pescaetes! ¡Bolillo salvado casi! ¡Pues sí! Como está el agua, está, ya sabéis, está que no es día de primavera, pero a final de enero. Mira. Venga, vamos a darle vida. ¡Hala, familia! ¡Vamos a vosotros! ¡Epa! ¡Ya lo llevamos a mí! Vamos al lío. Ahí está, mirad el agua, Es un cristal, familia. Ahí se va. Familia, por lo que estoy pescando, plomito portugués. 135, gameta del 30, porque estoy lanzando cerca para las piedras. El hilo es el Sunsun, multicolor de 25 con su puente. Y ya digo, gameta del 30. Ya le he metido canuto de tita y le he metido tres coreanos encima de grado. Un tapón. Ahí se va a quedar. Como no hay actividad, allí detrás de las piedras la voy a echar. Allí. Y ahí se va a quedar. A ver si así quiere. Y ya está, las cañitas, ya sabéis, las nuestras, a tope de power, y vamos a ver la otra. La otra estoy pescando muy fino. Y en la otra cañita, estoy pescando con el RS del 14,5, puente chicara transparente, ¿vale? Plomo de oliva de 120 gramos, gameta del 0,26, y ahora mismo tengo catalana, lombriz super. Y otra cañica, metiéndola a tope para adentro. A ver si encontramos por ahí dentro pescaete. Lo que sea. Vamos a divertirnos. Voy a disfrutar del día. Está levantándose ya el levantico suave, como pone. Pero mirad cómo está el día. El día está estupendo, de primavera avanzada. Vamos, vamos hacia acá, familia. Familia, picada. A ver, caña en banda. Picada en banda. ¿Aquí qué tenía? Ahí a 70 metros. 70 metros, pero ¿qué tiene? Me metió una galerilla en punta. Ahí es verdad, esta era la galera. Y la tita que tenía. Podría ser una voladora, ¿sabes? Y combo, estamos poniendo combo cerca. A ver si le llamamos la atención al pescado porque. Tiene peso, ¿eh? Tiene peso, ¿no? ¿Tiene? Había caído en bamba. No me hace nada. Y. Ya, se está levantando un pelín la más, como estáis viendo. Está viendo nada más la mitad de levante. Ha pegado rebote de poniente. Está la cosa cambiante. No toco con dos cabezas, ¿sabes? Sí, vamos a ver. Pero acá hay piedra, ya sabes. Sí, por eso estamos, con la que estamos pescando claro. Cerca estamos más gordos porque hay laja de piedra. Yo quiero traerlo lentico, por si algo disfrutar, ¿eh? Venga, pues disfrútalo, mi mamá. Vamos a ver, ya está cerca, ¿no? Ya está por ahí, sí. Que no veo nada, con el reflejo del sol. Y la gafa del sol, pues no veo nada. Ah, ahora ya veo ahí el plomo, ¿no? Oye, ¿no? ¿Dónde es? Ahora cuando levante el plomo. Sí, ahí está el pescado. Otra brequita. A ver, otra brequita. Por ahí está. Espérate, llevamos. Ahí, mírala. Otra brequita. Ahí. Claro, es que la tiran bandas. Es que era. Se ha comido toda la tita. Madre mía. Y nosotros. Que se ha comido la tita. La tita entera. Hostia, tío. Y con galeras en punta. El combo power. Bueno, otra. Vamos a soltarlo, familia. Venga. Este viene mi pico. Viene de ahí. Sí, venga, familia, chicara competición. Venga. Vamos al agua. A la otra breca. Segunda breca. Y la herrerita. Es lo que llevamos por ahora, familia. Familia americanita. Americana extra. ¿Americanica? Sí, vamos a probar. ¿Será yo, familia? A ver. Señalo. Vale, no sé si se verá. Sí, vaya. Ahí. Sí, se ve. Vale.
tirita de choco, porque yo ya no quiero más morralletas, pirámide, ahí se ha levantado el agua un pelín, y anzuelo del 8, ¿vale? Del chino. Grandecito para la tirita. Ya ves. Voy a meter la mitad porque son grandísimas. La mitad, la otra mitad la dejo ahí, que está viva. Ahí está. Vamos al lío. Malmachaque. El mongo del choco, mira. Mira. Esto lo voy a pegar allí a las piedras. A ver si hay suerte. Familia, otra picada. La familia. Picada. Archoco. Otra vez a la misma altura. 70, 80 metros. Viene mucho peso. Viene, y ha caído un bando otra vez. Le he puesto un pirámide. Sí. Por eso es que ya me tenemos que a este. Vamos a verlo, vamos a verlo. No tendríamos que haberse caído para atrás. Vamos a ver. Ahora mismo no está haciendo nada. No me traigo ninguna caña, ¿no? No, no. No, ni la esta que tienes al lado tampoco. Ya está ahí abajo. No, no. Mírala así, ¿eh? Ah, estás por este lado, pero... Pero viene algo. Sí, ¿no? Sí. ¿Has visto dónde está? Viene. Ah, ahí abajo está, claro. Es otra esta. Esta caña es. Otra breca, ¿no? ¡Oh! ¡Está buena! ¡Guapa, muy guapa! ¡Al choco! ¡Mirad la tira choco, familia! ¡Madre mía! ¡Mira cómo viene! ¡Ah, del labio y todo! ¡Claro! ¡Mira este año cómo está la breca, ¿no? ¡Está revoltosa, familia! ¡Mucho, que se vea el tamaño! ¡Está muy guapa! ¡Buena, es buena! ¡Toma ya! ¡Toma por lugar! ¡Toma ya! ¡Ya! ¡Familia! Estaba dedicada para todos ustedes. ¡Ole! Estupendo, Ñema Mami. La chicara mata. Guapa, de guapa. Comprobado 100%. Sí, no, sí, eso es caña top. ¿La has quitado? No. Pues, vamos a quitar el lío. Familia, va para el agua. Ahí mira. Está. Tiene la boca daleada, familia. Viene con el pescado, mira. Venga. Bueno, venga, vamos a darle vida, familia. Una breca ya apañada, ¿eh? Una breca muy, muy apañada. Mira cómo se va. Estupendo. Familia, le tiran las bracas hasta las tiras de choco. Vamos a estar. Está increíble ya. El año de las brecas. El año de las brecas, chiquillo. Madre a mía. Todo, a gusana, a tira de choco, da igual. Nada, y yo que quiero el sarguete. Nada, nada. Vamos a seguir para sacar. Lo sacaré hoy, familia, lo sacaré. Vamos. Ahí está, otra vez para adentro la tira choco. Venga, Ñema, dale. Y cerquita ahí que vamos buscando las piedras. Y ahí está. Ahí, está más cerca ahora. Más cerca y mírala, anda caído. Hola. ¡Vamos! Familia, una tapica de yubarro. En este caso la cabeza. Y mirad cómo se mueve. Está pidiendo guerra. Vais para adentro, ¿vale? Voy a liquidar este trozo, la cabeza la dejo suelta para que se mueva. Y va ahí cerquita. Vamos a ver si hay pescado cerquita. ¡Familia! Vamos al cebo. Venga, que vamos a comer, familia. Al cebo top. Ahí está. Chorizo. Gordo como ellos solos. A ver. Ahí está. Pepsi. Un Coca-Cola. Familia. De la cero. ¿No es cero? Dame ahí. Hago la entrega de trofeo. Vamos. A la barriga, Emi. A lo mejor pescador. ¿Y qué más? ¿Qué comida hay más? A ver, ¿qué más hay? ¿Tenemos el lomete? Sí. Mira. A ver, venga, tráetelo, el lomete. Eso está a tope. Madre mía, familia. Akami. Power. Extraterno. Ahí está, familia. Del pozo. Ahí comiendo lo que se puede. Y... Patrocina esta pesquera. Ahí está, el pozo. El pozo. Bueno, familia, ahora veis el tentempié. Vamos a preparar los panes.
Una familia, ahí vamos, ahí vamos. Mira que verones. Joder, cómo se ve eso. ¡Oh! ¡Empapados! ¡Madre mía! Hay que comer. Ahí está. En la playa, familia. Comiendo, no hay pescado, a mamer. Hay poco pescado, pues mucha comida, familia. Que sube. Esto está ya acá. Sube el vaporcete. ¿Queréis? Venga, échatelo. Venga, vamos. Y yo con este tengo. Toma. Sí. Toma. Ahí está. Maraño, maraño. Esto como si fuera un yobarro gordo. Esto, míralo, qué color. Ojo. Ay, ojo. Mima, qué barbaridad. Échale otro, ahí lo harto. Aquí va ahí, míralo. Toma. Dame tu pan. Venga, vamos a por el mío. Hay que comer, familia en la playa. La virgen, la virgen. Tenico, todo. La virgen, tonto. Madre mía. Qué cañón. ¿Quién se come después los lomitos? Ojo. ¿Eh? Bueno, familia, vamos a encarle el diente. Venga, vamos al lío. ¿Voy, don? Familia, la segunda tanda. Sí, un par de ellos, ¿no? A mí. A ellos ya está. Son lomitos. Venga, ahí. Se come solo. Carnello, ahí entro chico de pan. Y andando. Y machacando. Ahí está, familia. La segunda y última tanda. Ahí está. Con esto plegamos. Vamos. Plegando. Seguimos machacando. Mirando punteros. Esperando que amorren. ¿Amorrarán? Sí. Veremos a ver, familia. Familia Cañas Banda. Cañas Banda. Venga, vamos, juez. Caña totalmente tirada, ¿eh? Venga, venga, vamos al lío. Estamos hablando de la tira de shock otra vez. ¿Otra vez? Uy, que corría, me he pegado, que estaba yo cebando. Pesa, ¿no? No, se miró. Pesa. Y no. Vamos a ver. Oh. Mira que corría, a veces comido. Venga, vamos. Tiene algo. Oh. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? Le he metido un poquito de llevarlo. Ahí está. Un combo. Combo, está enturbiado el agua, ¿eh? Pero eso pesa, ¿eh? ¿Sí? ¡Wow! Mira, 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 mira. Vamos. No es lo que hace el puntero. Quiero ver a ver si me no, hace algo, no, familia, disfrutarlo. No cabecea ahora mismo, ¿no? No. Pero mira. Está aquí ya. ¿Eh? No cabecea ni nada. ¿Qué miró? ¿Qué va? ¿Nada? Que quiero observar, quiero detectarle algo. ¿No lo sé? ¿Como peso muerto? Sí. Pero en los arcos sabemos que de vez en cuando viene así. Vamos a ver. No sé, es que sea otra breca. Vamos a ver. Pues que está la breca activa, ¿eh? Vamos a ver. Ya está ahí al lado, ¿eh? Sí. Ya está ahí. Ya lo veo ahí. Mira ahí con los bolillos. ¿Te miró? A ver, quiero darle... Quiero... Mira, la olilla de levante. Está soplando levante dentro. Bueno, familia. Está aquí. ¿Y qué? ¿Nada? No lo sé, es peso. Es peso. Es peso muerto ahí, nada más, ¿no? ¿Eh? A ver... Algo visto, algo visto ahí. Largo. ¡Largo! ¡Qué está turbia! ¡Uy! ¡Una araña! ¡La araña! ¡Lo acabo de decir! ¡Mira que lo ha dicho! ¡La acababa de decir! Bueno, familia. Pienso que la araña no está todavía, pues mírala. Mírala, la acaba de decir el Emi. Emilia, la tira de choco, pero ¡madre bueno. mía! Bueno, esto qué es, mira, el yubarro desapareció. ¡Hostia! ¡A la pieza araña! ¡Madre mía! ¡No ves carañote! ¡Cuidado, ñe mamá! Nada, familia, es que estamos ya casi en temporada nadera. Estamos en puerta de la primavera, familia. Vamos a ver, quita eso, bicharraco. Mira, mira cómo es. Vamos a soltarlo. Mira. El bicharraco. Ay. Qué buena, qué buena. Hala. Vamos. No lo libramos, oye. Carañote gordo al agua. Mira, familia, con mucho cuidado siempre. Vamos, otra, para dentro. Las 4 de la tarde,
Amelia, a las 4 de la tarde, hora torera. Vamos, no seguimos. Se venía una caña. ¿Qué día más parado? Por lo que ha salido. Después de la araña ya nos ha venido una caña más. Nada. Seguimos machacados, estamos en pleamar, total. Estamos en pleamar ahora mismo, totalmente. Vamos a ver si quieren y si no, pues nada. Hacer lo que hacemos, seguir machacando. Pues, lo bonito de esto es estar aquí, está tranquilito. Aquí, hombre, después de toda la semana. Oh, tranquilico. Semana con más estrés que el copón. Ya bien de verdad ahí. Hola. Listo. Pues mirad cómo está la más familia. Está guapísima, pero estamos en enero. Dentro de 2 meses o 1 mes y medio, cuando esté así, veremos a ver lo que pasa. Claro. Seguimos machacando, familia. Ahora os contamos. Ahora vamos a pegar el otro cebado a todas las cañas y atacamos. Vamos. Jean-Claude Van Damme. ¿A qué te suena eso? ¡Familia! Está haciendo la macadamia. Estoy muy contento hoy. Yubarrito, para adentro, Yubar. Buscamos el milagro. Vamos al milagro. Buscando. Familia. ¡Que me muerde la americana! Doblete de americana. Americana extra. Metiendo cartucho, último. Sí, último cartucho ya para apurar. Esto es. Y es que no hay pescado, hagan lo que hagan, hoy no hay pescado. Pero hoy lo estamos intentando de todas las maneras, cerca, lejos. 20.000 cebos, pero cuando no hay, no hay, familia. Para que está en la playa haciendo callo. Ahí, di que sí. Aquí haciendo callo, vamos. Americana cerquita. La sacamos cerca. A 50 metros, la americana, familia, porque la otra, las que estamos a fino con el 14 y medio, tenemos la espalda ya en lo más. Le metes para adentro, yubarro, americana, lombrizupe, galera, coreano. Bueno, vamos a grabar todos los lances, pero que está la cosa hoy rara. Que no está comiendo el pescado, ya está, familia, que no está comiendo el pescado. Vamos, que estamos ya casi para recoger, familia. Que ya no vamos. Que ya nos vamos. Vamos a ver lo que es, ¿no? Nos vamos. Llevarlo lejos. A ver. ¿Qué? ¿Cómo lo notas? Ha empezado bastante, ahora se está viniendo como para acá. Sí. Vamos a ver. Nos estás pescando finico, pues tú. Mira, Emi, dinos algo, por favor. Dinos algo. Vamos a ver. Ahí, ahí. Matando. A ver, el puntero. ¡Qué día más duro! ¡Qué felicidad! Cuando lo ves doblado, ¿eh? ¡Qué felicidad! ¡Qué día más durico, hijo! ¡Día duro! ¡Morraño! ¡Mover la morrañeta que es! ¡Mover! ¡Mover! ¡Vea, Octava! ¡Ya está ahí! ¡Mover, familia! ¡A ver lo que es! ¡A ver! ¿Me está tirando ahora más? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Otro pargo! ¡Breca! ¡Para qué esto! ¡Estamos infectados, esto! ¡Otra breca! ¡Otra breca! ¡Otra familia! ¡Otra breca! Bueno, la vamos a pisar como la playa la breca. ¡Venga, vamos! ¡Familia! Último cebaje, pues brequita al canto. ¡Guapa! Mira, del filito y todo. La corazón está chuchado para abajo. Bueno, no perdemos la esperanza hasta última hora. Vente para acá, Monica. ¡Hala! Siempre.
Es bonito, ¿eh? Vaya. Guarán, trabajico que cuesta sacarlo también. ¿Al agua? Y más en un día de estos que no hay pescado, ¿eh? Pues lo que ha comido, con estas tres brecas, una herrera, una araña y poco más. Venga. Al lío. Vamos. Venga. Ahí, ahí. ¡Dame, lija! Estamos, ¿no? Vamos. ¡Se acabó la pesquera! ¡Dios mío! Ya estamos repartiéndole para casa. Hemos librado, bolo, como aquel que dice, hemos librado muchas capturillas. Piececillas. Es lo que íbamos, pescando finico también. Ya está. Y ya está entretenernos, familia. Hoy día carmazo, invierno, ya sabemos lo que es. Sí, hoy ha sido muy duro. Todas las pesqueras son las mismas. Ya está. Que nos vamos. Vamos pensando en la próxima. Esto, aquí no hay dolor. No hay dolor, no hay dolor. Acabamos de llegar a Granada, mirad de noche ya. Vamos. Nos vamos de noche y venimos de noche. Ahora ya duchaico y a descansar con la familia. ¡Vamos, familia! Bueno, gracias a todos. Nos vemos en el siguiente. ¿Vale? ¿Sale? Vámonos, venga. ¡Vamos!